Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a don Román Rodríguez, diputado regional de Nueva Canaria y también presidente de Nueva Canaria. Muy buenos días, don Román, bienvenido. Hola, buenos días, un placer. ¿Qué evaluación hace usted del primer año de gestión del Cabildo de Gran Canaria por parte del Partido Popular? Bueno, pues no positiva, ¿no? Porque heredaron una institución con unas finanzas absolutamente saneadas, lo reconocen hasta ellos, seguramente sea de las pocas instituciones públicas que tiene una situación financiera buena, y sin embargo no ha habido ningún desarrollo que no sea proyectos heredados, ¿no? El del pabellón 2014 sería el más simbólico porque ese prácticamente estaba amarrado, digamos, desde la contratación a la financiación, pero después proyectos estratégicos como el de Chira-Soria están paralizados, proyectos como el del tren de Gran Canaria están paralizados, proyectos como el parque aeroportuario están paralizados, de manera que estamos ante una mayoría de gobierno más centrada en la propaganda, en el quedar bien, en el hacerse fotos, y en todo caso han puesto en marcha algunos proyectos que me parecen superfluos, innecesarios y un despilfarro en este momento, como es las torres del Estadio de Gran Canaria o la eliminación de las pistas, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un gobierno sin proyección, sin visión estratégica, más destinado al día a día, a vivir, y por lo tanto creo que van a ser una gran decepción para las necesidades de Gran Canaria, que son, como se sabe, las altas tasas de desempleo, el deterioro de los servicios públicos, el deterioro de las inversiones públicas, y en esos terrenos, pues nada de nada, ¿no? Y en materia de gestión sociosanitaria también no han hecho casi nada, ¿no? Casi nada, los problemas parecen evidentes, hay centros que se van a cerrar, está faltando diligencia en todos los ámbitos, se ha politizado la estructura de los servicios sociosanitarios, de forma que estamos ante un gobierno de muy poco nivel, muy poco estructurado, escasamente tecnificado en los ámbitos de la gestión, y ya insisto, yo creo que aquí está el presidente, su hijo y alguno más para salir en la foto, ¿no? Y me parece que este no debe ser el papel de una institución importantísima para Gran Canaria y que además ni siquiera puede alegar lo que ahora es el cajón desastre de todo el mundo y es dificultades económicas, porque el Cabildo, sin lanzar las campanas al vuelo, es una institución con unas condiciones financieras buenas porque lo dejamos muy saneado en relación a cualquier otra institución y por lo tanto con posibilidades de hacer cosas en materia de atención a las personas, en materia de carreteras, en materia de infraestructuras, insisto, y fundamentalmente se dedican a hacerse fotos, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Gran Canaria, don Román? Yo creo que el paro, ¿no? Digamos, Gran Canaria, Canaria y si me apura el conjunto de España, ¿no? No hay nada más relevante en estos momentos que intentar buscar una solución al problema del desempleo. El desempleo es la gran lacra de este momento que vivimos. Tenemos en Canarias 360.000 personas que quieren, que tienen necesidad de trabajar y no lo pueden hacer. Gran Canaria es una de las islas con más desempleo y por lo tanto todos los esfuerzos hay que dirigirlos a la generación de empleo. ¿Cómo se genera empleo? Pues fundamentalmente activando la economía, inyectando recursos al sistema económico. Nosotros defendemos la intervención de los poderes públicos en este momento, de más inversión pública para tirar de la demanda y del crecimiento. Nosotros creemos que el sector público tiene que ayudar a la gente que no tiene nada. Tenemos en los datos del último mes 122.000 personas desempleadas que no reciben ningún tipo de prestación. Tenemos casi el 20% de las familias donde sus miembros no reciben ningún tipo de ingreso. De manera que en este momento tan grave, dos deben ser las prioridades. Hacer crecer la economía para generar empleo y ayudar a los que nada tienen, ¿no? Yo creo que eso debe presidir la política de ayuntamientos, de cabildos, de gobierno de Canarias, de gobierno de España, porque ese es nuestro principal y más grave problema. Y el tema agrícola, porque el tema del POSEI, la reducción de 23 millones a cero, y sobre todo el tema de Marruecos, que es un... Bueno, digamos que la situación de la economía canaria es muy preocupante, ¿no? El sector turístico, que sería el único que razonablemente sigue tirando, no está siendo capaz de generar empleo de forma significativa. El pasado año, con un crecimiento de 1,5 millones de visitantes, con un 18% más de visitantes, pues se crearon nuevos 10.000 empleos en toda Canarias, es decir, muy poco.
de forma que la destrucción de empleo está siendo la tónica dominante, también en el sector primario. El sector primario para cualquier pueblo del mundo es un sector estratégico, porque de él depende, bueno, en nuestro caso porque es nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición. Nosotros somos un pueblo vinculado al mar, al campo, a los animales, en definitiva, al sector primario. Y este ha ido perdiendo peso específico. Primero, porque no es fácil competir en un mundo global como el actual, porque tratados como el de Marruecos dejan a Canarias a los pies de los caballos. Ese es un tratado que hace la Unión Europea con el visto bueno de España, del PP y del PSOE, que pone a la agricultura de exportación, en este caso del tomate, en unas condiciones imposibles de competir, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un problema grave, y es que no podemos competir con las producciones de países donde los costes laborales son ridículos comparados a los nuestros, donde no hay seguridad social, donde no hay protección de derechos, y por lo tanto ahí hay un problema que complica la vida al sector primario. Pero luego también están fallando las políticas institucionales, las ayudas institucionales. Por ejemplo, el POSEI complementario, el POSEI español, tenía en el 2009 46 millones de euros, ahora tiene cero. El gobierno de España ha puesto 0 euros en el POSEI y el gobierno de Canarias ha puesto 0 euros en el POSEI. Y estos 46 millones de euros, una parte importante iba al sector del tomate, y esto ha sido realmente desaparecido. El programa de desarrollo rural sostenible ha desaparecido de facto también. Y para rematar esta situación, los pocos dineros que tenemos del POSEICAN, tanto para las producciones agrarias como ganaderas, y especialmente el régimen especial de abastecimiento, encima no hemos sido capaces de gastarnos el 100% de la ficha financiera. Y en el año 2011 han sobrado 11 millones de euros. Por eso Nueva Canarias el otro día en el Parlamento promovía una proposición no de ley, justamente llamándole la atención al gobierno, porque no se puede tolerar nunca que dinero, el escaso dinero disponible, no se utilice, pero menos ahora. De manera que se pongan los mecanismos necesario para que no se pierda ni un solo euro, porque 11 millones de euros, bien dirigido, bien gestionado, con participación de ganaderos y agricultores, ayuda en este momento tan difícil. Por lo tanto, la agricultura está mal, la agricultura, sin embargo, es estratégica, y por eso ahora tenemos que enfatizar en captar todos los recursos posibles y en pelear porque se compense a Canarias por esos tratados internacionales que nos maltratan, que nos marginan, que nos dejan, insisto, a los pies de los caballos, como es el Tratado Agrícola con Marruecos. ¿Es partidario usted del mantenimiento de los partidos judiciales? Pues el otro día hubo una representación de la Mancomunidad del Norte que han recogido un documento de firmas, pues garantizando que el partido judicial se mantenga. También hemos presentado iniciativa en el Parlamento en este sentido. Creemos que la justicia tiene que funcionar, y una de las claves para que funcione es la proximidad, la cercanía. Creemos que la comarca del norte de Gran Canaria tiene una singularidad especial, y por lo tanto se precisa que este tipo de servicios públicos se mantengan en la comarca, porque los hace más accesibles, porque facilita, por lo tanto, la administración de justicia, pero también hay que decir porque ayuda a la economía. Es una comarca que está deprimida económicamente, y disponer de este tipo de servicios genera en el entorno determinadas actividades económicas con los profesionales, con la gente que los visita, en materia de transporte, de consumo. Por lo tanto, hemos reclamado la continuidad de los partidos judiciales del norte, nos parece de justicia. Creemos que el número de partidos judiciales en Gran Canaria es escaso, son 5 partidos judiciales, tampoco estamos hablando de ninguna barbaridad. En todo caso, si hubiera que hacer reducciones, pues a lo mejor es más fácil pensar esto en el territorio continental más que en Canarias, de forma que parece que hay una mayoría en el Parlamento a favor de conservar los partidos judiciales. Todavía la decisión no está tomada, es una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, pero la decisión la tomarán las Cortes Generales en una ley, ¿no? Vamos a pelear porque se mantengan estos partidos judiciales, especialmente el del norte, insisto, por razones de accesibilidad, pero también por razones socioeconómicas. ¿Qué opina en política europea? ¿Cree que el tema del déficit y la austeridad ha hecho que Merkel esté un poco aislada, aunque la entrada de François Hollande y las presiones de Obama han acelerado un poco otro rumbo de la política europea? Efectivamente, nosotros hemos dicho desde hace años, como Nueva Canaria, en nuestros documentos, en nuestras publicaciones, en nuestras posiciones políticas en las instituciones, que la política económica que se había impuesto en Europa era un fracaso. Esto de los recortes de recortes impuestos, lo que hace es deprimir la economía, generar paro, deteriorar los servicios públicos, empobrecer a la sociedad, ¿no? Y hemos sido muy críticos con esta política económica.
casi en solitario, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista aplaudían esto, y también Coalición Canaria de facto, aplaudían las políticas de austeridad, las políticas de control, de ajuste. Nosotros éramos los únicos que cuestionábamos este tema en el ámbito de la política canaria. Pero no estábamos solos en esta tesis, estábamos al lado de expertos, científicos, premios Nobel y de organismos que analizan la economía, y todos decían que no se sale de esta crisis recortando, se sale de esta crisis inyectando recursos a la economía. Se ha producido un cierto cambio en las mayorías políticas en Europa que son bienvenidos. A mí me parece una buena noticia, aunque habrá que esperar a la concreción, ¿no? Yo creo que esos cambios vienen de la mano del nuevo presidente de la República Francesa, el señor Hollande, que tiene esta misma tesis de que el ajuste brutal al que se ha sometido al sector público en Europa deprime la economía y cree que hay que aflojar el ajuste y promover programas de estímulos de crecimiento. Y yo diría también que del otro lado del charco, ¿no?, de los Estados Unidos, del presidente Obama, que también es partidario de esta tesis, ¿no?, la tesis de que en épocas de recesión económica los ajustes fiscales no son la solución, sino todo lo contrario. De manera que al menos parece que empiezan a haber elementos en la política europea que apuntan a un cambio, y ese cambio tiene que pasar al menos por tres cosas, ¿no? Retrasar el ajuste por lo menos al 2018, es decir, que no vayamos al 3% del déficit del 2013, eso no se va a cumplir, va a estrangular la economía española y va a ser un daño irreparable a los ciudadanos y a los servicios públicos. Creemos que el Banco Central Europeo tiene que jugar un papel más determinante, tiene que intervenir en la compra de deuda pública para evitar la especulación, y en tercer lugar, Europa tiene que poner en marcha programas de estímulo, programas de crecimiento. Esos 130.000 millones de euros que anunciaban Monti, Rajoy, Merkel y Hollande en una reunión el 22 de junio, me parecen una buena noticia. Es más, Canarias tiene que aspirar de esos 130.000 millones al menos a 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros que nos ayuden a resolver los problemas de infraestructura, entre ellos, que seguro hablaremos hoy, la carretera de la aldea. Es posible captar los 45 millones que nos faltan para acabar esa obra. Si el gobierno español racanea a Canarias, a Gran Canaria y a la aldea este dinero, habrá que buscarlo en otros lugares, y Europa puede ser la fuente para captar esos recursos económicos que nos permitan finalizar esta primera fase de la obra. Pero digo esto con respecto a la carretera de la aldea, a la cuarta fase de la circunvalación, a las obras hidráulicas, es decir, inyectar recursos a la economía, primero para acabar las infraestructuras, pero también para ayudar al empleo. ¿Qué opina sobre el copago? La señora Cospedal también, en determinados hospitales de Albacete y Ciudad Real, ahorra hasta el agua mineral que tienen que llevar los familiares de los pacientes. ¿Qué opina del copago? Bueno, nosotros somos firmes partidarios del sistema sanitario público, gratuito y universal. Ha sido una de las grandes conquistas de la democracia española. Nosotros, como Estado español, pues estamos en un nivel de desarrollo intermedio entre los países más desarrollados, y hay muchas cosas que aprender de otros, ¿no? Pero hay otros que pueden aprender de nosotros en materia sanitaria. El sistema sanitario público español es de los mejores del mundo y de los más baratos del mundo. Aquí conseguimos dar sanidad a todo el mundo gratuita, con alto nivel, a un coste inferior a lo que lo hacen los alemanes, los franceses, los belgas o los norteamericanos. Tenemos un buen sistema sanitario, un sistema sanitario en el que otros vienen a copiarnos, ¿no? Y sin embargo estamos asistiendo al desmantelamiento, a la privatización progresiva de lo que es una gran conquista social. Estamos totalmente en contra del copago. El copago solo sirve para cargar sobre las espaldas de los más enfermos, de los más necesitados, una parte de los costes del sistema que además no resolverán, no podrán resolver los problemas financieros. Esto no es sino una estrategia injusta, interesada, ideológica, en la que se esconde, primero, una gran insolidaridad, porque van a hacer cargar sobre las espaldas de los débiles una parte de los costes del sistema sanitario, pero detrás de todo esto hay un intento de privatizar, de poner en manos de particulares lo que hoy es un derecho de todos, ¿no? De manera que Nueva Canaria es contraria al copago. Creemos que el Partido Popular ha incumplido como ciudadano, ha engañado a sus electores porque lo negó de forma reiterada en la campaña y después de la campaña, y creemos que el resto de los partidos, con la boca chica, de facto lo están aceptando. De manera que de forma contundente estamos en contra del copago en farmacias, del copago en el transporte, del copago en las prótesis y de cualquier fórmula como esta
de hacerle llevar a la gente, primero será el agua, luego serán las sábanas y luego serán los alimentos. Y si no, al tiempo. Ya pasó en Portugal. Se empezó eliminando algunas prestaciones menores y ahora tienen que pagar las estancias en los hospitales, tienen que pagar por las urgencias en los hospitales, tienen que pagar por las urgencias extrahospitalarias. Y eso habrá sectores sociales que se lo puedan permitir, pero nuestros mayores, nuestros desempleados, las familias que no tienen nada, no podrán financiar ese copago porque no tienen nada, de forma que estamos totalmente en contra. ¿Cuál es la valoración que hace usted sobre las políticas activas de empleo del gobierno de Canarias? Canarias con un 32% de desempleo, sobre todo en jóvenes mayores de 45 años. Hay muchas personas que no tienen siquiera ningún tipo de prestación que llevar a su casa. Bueno, yo siempre digo que quien genera empleo es la economía, ¿no? Y puede ser empleo público y empleo privado. Y lo sustancial del empleo tiene que venir del crecimiento de la economía y del buen funcionamiento del sector público. Pero en el mientras tanto hay cientos de miles de personas que no tienen nada ni perspectivas, ¿no? De forma que las políticas activas de empleo son un instrumento que debe servir para mejorar la formación de los desempleados, pero también debe servir para ayudarles a sobrevivir. De manera que las políticas activas de empleo son necesarias, siempre, ahora más que nunca. ¿Qué ha ocurrido? Que el gobierno de España reduce las partidas destinadas a este tema en 1.600 millones de euros. Canarias va a perder entre 120 y 170 millones, casi el 40% de los recursos que se destinan a este programa. Y eso va a repercutir, porque el gobierno de Canarias va a tener poco margen para ocuparse de la cantidad de problemas que tenemos en este ámbito. De forma que nosotros reclamamos al gobierno de España, reclamamos al gobierno de Canarias el mantenimiento de las políticas activas, primero porque ayudan a mejorar la formación de nuestros desempleados, pero también, y no es menos importante, porque ayudan a que la gente que nada tiene sobreviva. Estamos hablando de ingresos pequeños, muy moderados, pero que pueden suponer un mínimo de dignidad a muchas familias y por lo tanto reclamamos la continuidad de estas políticas frente a lo que dicen otros, como el Partido Popular, que están en la estrategia que desaparezcan este tipo de programas porque creen que hay que ajustar el gasto público, como decíamos antes, de la manera que sea, de forma salvaje, diría yo. También la subida de las tasas universitarias, usted ha sido estudiante universitario, la reducción también de becas, con lo cual el estudiante, el trabajador no podrá ni siquiera acceder a la universidad con esta subida de tasas universitarias que se prevén en un 40%, según ha dicho el Consejo de Educación de Canarias. Bueno, estamos en un momento terrible. Primero, la crisis es una crisis seria, estructural, global, que está destruyendo empleo, que está arruinando a países completos. Estamos viendo el caso de Grecia, de Portugal, de Irlanda. Estamos viendo el caso español, que estamos al borde del precipicio. Estamos viendo una crisis financiera sin precedentes. Pero no solamente se destruye empleo y actividad económica, sino se están destruyendo los servicios públicos, los derechos sociales. Habíamos conquistado el derecho de que los chicos y chicas, al margen de su condición económica, pudieran acceder a los estudios. Y cada vez la oferta será menor y la oferta será más cara. Y eso solo perjudica a un sector, a los de siempre, a los que menos tienen. Porque digamos que los sectores más pudientes de la sociedad van a buscar siempre mecanismos para salvar lo que les interesa, porque tienen una condición que no tienen los demás y es dinero. De forma que esa subida salvaje de tasa de un 40% a quien va a dañar es a los hijos de los desempleados, a los hijos de esas familias que han perdido todos los ingresos. De forma que no podemos estar de acuerdo, hay que denunciar estos recortes, son profundamente injustos, no parece razonable estos recortes salvajes en el mundo de lo público y luego facilidad absoluta para salvar las entidades financieras. Yo no digo que no haya que hacerlo, lo que digo es que no esté recibo que solo haya dinero para salvar las entidades financieras y no haya dinero para mantener la educación o la sanidad para esos sectores sociales que nada tienen, ¿no? Por lo tanto, denunciamos también esta subida de tasas y, lo que es tan importante como esto, la reducción de la oferta. Vamos a tener un curso en todos los ámbitos de la educación a partir de septiembre, octubre, con una reducción significativa de la oferta educativa. Va a haber más de 1.000 plazas destruidas de docentes. Nosotros hemos calculado, porque el gobierno no es claro en esto, que en torno a 1.200 plazas de docentes van a ser eliminadas de las relaciones de puestos de trabajo y que eso va a repercutir en el número de alumnos por aula y en la oferta educativa. Por lo tanto, en contra
radicalmente en contra de los recortes en servicios básicos. ¿Qué opina usted? Ayer mismo ya salía que UPyD, la Audiencia Nacional había admitido la querella de UPyD para sentar el banquillo a Rato y determinados consejeros de Bankia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, esto es un país democrático y los países democráticos tienen que funcionar los mecanismos de control. Nosotros defendemos como Nueva Canaria que la justicia investigue si hay indicios de delito, cualquier práctica de cualquier naturaleza. De manera que nos parece que es un elemento de normalidad democrática que se abra una investigación sin prejuzgar nada, porque una cuestión es lo que se dice y otra es lo que en su momento se pueda demostrar. Por lo tanto, en los asuntos judiciales nosotros no solemos opinar, pero nos parece que es propio de una democracia avanzada, de una democracia sólida, que se puede investigar todo, también esto, porque hay alarma y porque puede haber indicios de comportamiento digamos, respetuoso con las leyes. Pero además creemos que se debe investigar en el Parlamento Español, porque el Parlamento Español es el espacio donde la investigación política es necesaria. ¿Por qué? Porque una parte sustancial de lo que nos ha ocurrido ha venido de lo global, de lo que pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica y en Alemania, porque en todos esos países se han intervenido bancos, ¿no? De forma que hay una parte de los problemas que han sido de la crisis financiera mundial. Hay otra parte de los problemas que puede ser solo española. Y hay órganos que dirigen, controlan, deciden, tutelan, supervisan cualquier movimiento. Y esos son la Comisión Nacional del Mercado de Valores y eso es el Banco de España y el Ministerio de Economía. De manera que el tema judicial tiene que ir por su lado y a partir de ahora tienen que ser los procesos internos los que depuren responsabilidades, insisto, sin prejuzgar el final del proceso, pero en el ámbito político hay que reclamar investigación en el Congreso de los Diputados para evaluar, para conocer, para que se retraten en ese proceso quien tiene la responsabilidad legal de organizar, tutelar, vigilar, garantizar, supervisar a todos los procesos financieros que son los órganos públicos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, el Ministerio de Economía. Por lo tanto, de acuerdo en ambas cuestiones, porque expresan, si conseguimos lo segundo, que yo creo que va a ser inevitable, es decir, yo creo que el PP no va a poder resistirse mucho tiempo en contra de la Comisión de Investigación, y yo creo que eso pone en evidencia de que este es un país maduro, democrático, y que en el ámbito judicial y en el ámbito político hay que investigar y delimitar responsabilidades conforme a las reglas, insisto, sin condenar a nadie porque no nos corresponde hacerlo. ¿Percibe, don Román, percibe usted un desgaste en el gobierno de Mariano Rajoy? Sin duda, los encuestas lo dicen, el Partido Popular llega al gobierno por los errores de Zapatero, no por su programa, ni por su liderazgo, ni por la ilusión que levantó el señor Rajoy, que no es precisamente, digamos, un líder carismático, ¿no? De manera que gana con los mismos votos del año 2008, aproximadamente. Pero el señor Rajoy concita ilusión y confianza en una parte importante de los votantes, y eso le da una mayoría absoluta. El señor Rajoy no ha hecho nada de lo que dijo, ha hecho todo lo contrario de lo que prometió. Dijo que no iba a subir los impuestos y ha hecho la subida de impuestos más importante de la historia de España y todavía no ha acabado de subir impuestos. Dijo que no tocaría la sanidad y la educación y les ha restado de entrada 10.000 millones a estos dos servicios públicos. Dijo que el copago era injusto y que ellos no estaban por soluciones injustas y lo ha puesto en marcha. Dijo que no dedicaría ni un solo euro público a salvar la banca y ha dedicado dinero público a salvar la banca. ¿Y el abaratamiento del despido? Bueno, y el tema de la reforma laboral, lo del abaratamiento del despido. Bueno, pero ya el ministro Guindo se retrató cuando daba cuenta al comisario económico de la Unión Europea antes de aprobarla, cuando dijo aquello de vamos a aprobar una reforma laboral extremadamente agresiva, ¿no? El Partido Popular ha incumplido de forma flagrante, las encuestas hoy no le permitirían, lo dicen todas las encuestas, no alcanzarían la mayoría absoluta que tienen en estos momentos, porque han hecho lo contrario de lo que dijeron y además han sido poco claros, ¿no? Yo creo que ahora toca, a pesar de la dureza del momento, decir la verdad y asumir las responsabilidades. Yo sé que el momento es complicado, conozco la situación de la economía razonablemente, de lo que está pasando en el mundo, de la influencia de la Comisión Europea sobre nuestro margen de decisiones, sé cómo está el sistema financiero a nivel mundial, pero hay que decir las cosas
cómo son, lo que no se puede decir una cosa y la contraria, y tratar de engañar, ¿no? Porque Rajoy es poco claro, siempre utiliza eufemismos, utiliza términos para confundir, ¿no? Dice, oye, hay un rescate, pues hay un rescate, que el rescate es solo a la banca, pues mejor, pero no le llames préstamo que he conseguido yo o ayuda que he conseguido yo, que es lo que va diciendo por ahí. Esto es un rescate que esperemos que sea directamente a la banca, porque no está garantizado tampoco, ¿no? Pero en cambio no sube el PP, pero sí hay un ligero aumento de partidos minoritarios como UPyD, Izquierda Plural y esos partidos. Sí, claro, digamos que en estos momentos de gran incertidumbre, de gran descontento, de desconfianza ciudadana, de crisis severa, se ve afectado, como decíamos antes, los asuntos materiales, el empleo, los ingresos de la familia, los servicios públicos. Pero la gente también va reaccionando y se va reposicionando políticamente, ¿no? De manera que todavía es pronto para saber cómo se va a expresar el mapa político en el futuro, pero desde luego va a haber cambios, ¿no? Los hemos visto en otros países donde sectores ciudadanos que confiaron en los grandes partidos se van a posicionar en otro tipo de ámbito e incluso pueden surgir nuevos movimientos sociales y políticos los próximos años. Ha ocurrido así, por ejemplo, en Grecia, donde una plataforma de izquierdas ha conseguido ser la segunda fuerza política del país de una manera notable, pasando de un 4% a creo que al 26 y pico por ciento, es decir, un incremento brutal, ¿no? De manera que los ciudadanos van a reposicionarse y por eso es muy importante que en estos momentos los que no hemos compartido la orientación de la salida a esta crisis, pues expresemos nuestras ideas y demos esperanza y le digamos a los ciudadanos que lo que nos pasa es grave, puede ser duradero, pero tiene solución. Si logramos nuevas mayorías, si la política europea cambia, si la política española cambia, si la política canaria cambia, no vamos a decir que la solución está a la vuelta de la esquina, sería engañar, pero que esto tiene solución, que tiene alternativa, que los recortes y las subidas de impuestos no están funcionando y que hay que endeudarse a medio plazo para salvar la situación, como hacen los norteamericanos, los japoneses, los británicos y pronto espero que los europeos. Hollande sube impuestos a grandes fortunas, pero el señor Rajoy le perdona la vida a muchos defraudadores con el tema amnistía fiscal. Bueno, por eso pone usted el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, una de las claves siempre para ajustar pues el papel de lo público es el sistema fiscal. Y el sistema fiscal en España tiene dos problemas. Uno, que solo pagan las rentas del trabajo, o solo pagamos los que tenemos nómina. Las rentas del capital pagan poco. Y luego tiene otro problema, y es que hay un sector que no paga nada, que evade, que se salta las normas. Y estos dos problemas están mal resueltos en España. Hay que hacer un sistema fiscal más progresivo, que paguen más los que más tienen. Que las rentas del trabajo las aportemos, no hay ninguna duda, pero las rentas del capital tienen que pagar más. Y, por supuesto, hay que perseguir el fraude fiscal y no perdonar lo que hace el señor Rajoy. Esa es una expresión clara de la ideología del Partido Popular. Hace pagar a los trabajadores más IVA, hace pagar a los trabajadores más IRPF y luego perdona a los poderosos lo que están obligados a pagar por ley. De manera que estos dos cambios, el de la persecución del fraude fiscal de manera implacable, para que todo el mundo pague y para que pague más el que más tiene, tiene que ser una máxima de este momento, y por otra, debe modificarse el sistema fiscal para hacerlo más progresivo, para cargar las tintas sobre las rentas del capital y no solo, como ocurre ahora, sobre las rentas del trabajo, que son las que están soportando realmente los ingresos del Estado. Por lo tanto, nos parece absolutamente condenable la decisión del gobierno del PP de perdonar a los defraudadores, como ha dicho la propia Comisión Europea y como ha dicho medio mundo, ¿no? No parece razonable, no es edificante que ahora que la gente estaba haciendo la declaración de la renta, paralelamente sepa que los que no lo hacen van a ser perdonados y van a pagar un tercio de lo que paga un trabajador medio, ¿no? Es inaceptable y yo creo que bordea la legalidad. Ahí ha admitido a trámite alguna denuncia de algún partido político por parte de los órganos judiciales porque pudiera bordear la legalidad esto de la amnistía fiscal. Su compañero Pedro Quevedo ha presentado iniciativa al Congreso de los Diputados, don Román. Bueno, Pedro está en el Congreso de los Diputados, en el grupo mixto, con una capacidad de maniobra limitada porque es un grupo inmenso, ¿no? Pero yo creo que está haciendo una buena labor en la defensa de los intereses de Canarias y ha promovido las iniciativas que el cupo le permite, ¿no? Ha preguntado desde la carretera de la aldea a oponerse a la ley de presupuesto porque justamente
detraía 140 millones en materia de carretera, o porque no ayudaba de forma debida al transporte de mercancía o a la desalación de agua. Y no sé las últimas iniciativas presentadas, pero en el cupo que tiene el Grupo Mixto, me consta de lo que conozco de su trabajo, o que está tratando de recoger cada situación, cada singularidad, cada problema, y espero que en ese cupo pues estén problemas como el que anuncian. Denos algunas pinceladas sobre la ley de medidas administrativas que presentó en el Parlamento. El gobierno ha presentado una ley para reformar la administración y para subir impuestos, con el objetivo de recortar 800 millones de euros. Lo que ha hecho el gobierno con esta ley, que nosotros nos hemos opuesto con una enmienda a la totalidad y con enmiendas parciales, es decirle al gobierno que va a subir impuestos sin medir el impacto en la economía, sin tener en cuenta la situación de la familia, es decir, sube impuestos que van a perjudicar a la gente que menos tiene y sube impuestos que pueden complicar la crisis, ¿no? Por lo tanto, le hemos dicho que hace una mala subida de impuestos. Nosotros somos partidarios de subir determinados impuestos si eso no impacta en las familias que menos tienen y si eso no daña el funcionamiento de la economía. Hicimos una propuesta distinta, no fue aceptada y ellos hacen ahora una subida, yo creo, que tarde, mal y mucho, ¿no? Y un sacrificio también a los empleados públicos. Claro, y unos recortes de 560 millones de euros, de los que 220 son en capítulo 1, que va a suponer bajar el salario de aquí a final de año a los empleados públicos un 10% y eliminar más de 3.000 puestos de trabajo, los 1.000 y pico que le decía antes de enseñantes, pero casi 1.500 en el sector sanitario. Puestos que desaparecen y gente que no tendrá empleo, pero sobre todo servicios públicos que se complican, que se deterioran. Y luego hay recortes en el capítulo 2, menos marcapasos, menos prótesis, para hablar claro, y luego se reducen las inversiones de manera notabilísima, ¿no? Caen las inversiones 222 millones, por esta razón no hay recursos para las carreteras, no hay recursos para las obras hidráulicas, de forma que los recortes y los impuestos son más de lo mismo. Y lo que le hemos dicho al gobierno, que esto que están haciendo ellos, es verdad que su margen de maniobra es limitado, pero esto que están haciendo ellos es lo mismo que hace Rajoy, es lo que ordena Merkel, y lo que va a hacer esta ley es deprimir más la economía, generar más paro público y privado y meternos más en el pozo. También el impuesto medioambiental a las grandes superficies comerciales. Sí, además es improvisado. Nosotros somos partidarios de los impuestos verdes. Los países más desarrollados han generado un tipo impositivo destinado a dar cobertura a una máxima que lo expresa bien: quien contamina, paga. Claro. El medio ambiente debe ser preservado y los que actúan con actividades económicas deteriorándolo deben pagarlo, ¿no? De forma que los impuestos medioambientales no son impuestos recaudatorios, son impuestos destinados a promover comportamientos respetuosos con el medio ambiente. Y su objeto es primar, bonificar, deducir a quien cumple y cargar, imponer a quien incumple. Y los recursos que se recaudan no deben ir al gasto corriente de las administraciones, sino deben ir a programas medioambientales. ¿Qué ha hecho el gobierno? Utilizar esta figura interesante que merecería una ley propia, una reflexión, un debate, y para conseguir media docena de millones lo ha metido en esta ley, ¿no? Nosotros le hemos dicho que se equivocan, que esto merecía una ley diferenciada de impuestos verdes, de impuestos medioambientales, que estaban pervirtiendo la naturaleza de esta interesante figura fiscal y que para recaudar media docena de millones estaban quemando una idea buena, y que no podía ser que el único criterio para subir impuestos sea la recaudación. Los impuestos tienen otras variables a considerar y el gobierno no ha considerado sino una sola: recaudar, recaudar y recaudar para incumplir, porque ya anuncia ya el gobierno de España otro recorte y más impuestos. Se lo decía yo al presidente del gobierno. El problema de esto es que ustedes dentro de 3 meses volverán aquí con más recortes y más impuestos. Y desgraciadamente le decía yo que no me equivoco. Ya me gustaría equivocarme, pero ya hay un anuncio de 20 o 30 mil millones más de recortes las próximas semanas por parte del gobierno de España, que va a repercutir en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Es decir, estamos en un círculo infernal, ¿no? Donde todas estas decisiones lo que hacen es hundirnos cada vez más. Y solo se puede romper este círculo con estímulos, con las propuestas de Obama y Hollande, con inyectar recursos a la economía, con ayudar a que circule el crédito. Si no, no saldremos.
La iglesia en Italia paga el IBI, en España no. ¿Por qué? Porque una clase privilegiada, porque no paga los impuestos como todo hijo de vecino, don Román. Sí, yo creo que esta es un. En los momentos de crisis se ponen en evidencia contradicciones que en los momentos de bonanza pues pasan desapercibidas, ¿no? Me parece que todo el mundo debe pagar impuestos, lo decíamos antes, y por lo tanto no debe haber ningún ámbito de ninguna naturaleza que escape del sistema fiscal. Sea la iglesia, sean los ricos, da exactamente igual. Por eso yo creo que la crisis es un buen momento para revisar el sistema fiscal y es un buen momento para perseguir a los que lo paguen. De manera que nosotros defendemos un sistema fiscal, como le decía, progresivo, que pague más quien más tiene, un sistema fiscal que cargue sobre las rentas del capital, sobre las grandes fortunas, una parte de los ingresos del Estado, y porque todo el mundo pague lo que le corresponda, desde la iglesia a cualquier organización, empresa o particular. Por lo tanto, reclamamos el cumplimiento estricto de las leyes para todo el mundo y en todas las circunstancias, y este es un elemento más. No es el más decisivo ni el más importante. También lo quiero poner en valor. Es decir, no podemos tampoco enfatizar como si aquí estuviera la solución a los problemas. Es decir, hay 240 mil millones de euros de la economía española que no están controlados, que es el 24% del PIB. Y ahí esencialmente estamos hablando de los que evaden el dinero, que no es el caso de los edificios de la iglesia. Estoy hablando de los paraísos fiscales. Hay 7 o 8 paraísos fiscales en Europa. El otro día repasaba los datos de los paraísos fiscales, estoy utilizando Internet, que es una auténtica maravilla acceder hoy a cualquier información. Y había paraísos fiscales, escuche bien este dato, con 30.000 habitantes y 120.000 empresas inscritas. Y claro. Y los paraísos fiscales están en medio de Europa. Hay que prohibir los paraísos fiscales. No se puede permitir que el 80% de las empresas que cotizan en el IBEX 35, que es el valor más importante de la bolsa española, operen en paraísos fiscales. El señor Hollande empieza a decir cosas como esta, ¿no? No puede ser. Porque los que evaden impuestos no son los fontaneros, ni los periodistas, ni los médicos. Los que evaden impuestos son los que tienen grandes ingresos, ¿no? De manera que todo eso hay que perseguirlo y el tema del IBI de las entidades religiosas también, ¿eh? Pero poniéndonos su justo término, lo importante es lo otro y esto también, ¿no? Otro tema también importante que no me he olvidado es el tema de la carretera de la aldea. Hay una concentración y manifestación hoy a las 7:30 del Parque San Telmo. Es primordial para combatir no solamente el alto paro que hay en la aldea, la parálisis económica y sobre todo porque es de justicia la carretera. Sin duda, vamos a ver, yo soy de este pueblo, nací allí, tengo mis raíces y una parte importante de la Estamos familia y de viendo los amigos, imágenes. ¿eh? Estamos Yo no viendo estuve en eso, la de los túneles. porque sabía que esa era una foto bastante oportunista, y que iba a durar lo que iba a durar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cada uno tiene su estilo y su forma de proceder. La historia pone en evidencia que esa es una comarca que ha estado mal comunicada y eso ha representado dos problemas. Uno de seguridad para transitar por la actual vía y otro económico. Las infraestructuras de comunicación juegan un papel para la economía, para el crecimiento, para el desarrollo. Estos dos factores, seguridad y economía, son los que justificaron que metiéramos a final de los años 90 la carretera de la aldea en el plan de carreteras que habíamos suscrito con el gobierno español. Ante la incomprensión de casi todo el mundo. Fuimos algunos dirigentes políticos, no solo de mi partido, los que reclamamos incorporar la carretera a la aldea en el plan de carreteras de Canarias. Insisto, cuando casi nadie, que no fueran los aldeanos, defendían este tema. Una vez incorporada en el año 98 dentro del anexo del plan de carreteras, iniciamos un proceso de concertación que tiene el punto de salida cuando encargamos el proyecto, siendo yo presidente del gobierno, un proyecto por 500 millones de pesetas de la época. Un proyecto complicado, porque la carretera es difícil, cara y compleja. Y de ese proceso se abrió un gran debate con los ciudadanos, con la gente que vive en la comarca, con los sectores medioambientalistas que se oponían, pero que hay que considerar, estamos en una sociedad democrática y tienes que lidiar con todos los intereses y visiones. Y al final, después de mucho diálogo, de mucha discusión, de mucho estudio, se concluyeron los proyectos y se adjudicó la primera fase. Esta primera fase va a costar para los ciudadanos 90 millones de euros, la que va desde 90, 95 millones de euros, la que va desde la aldea hasta el risco, que va a reducir a menos de la mitad la comunicación, en tiempo y en seguridad, ¿no?
Esta está a medias, ¿no? Digamos que la crisis nos coge a medias. Necesitamos 40, 45 millones para rematar esta fase. Y ese dinero tiene que aparecer. ¿Y la excusa es la crisis? Sí, la excusa es la crisis, pero la crisis no tiene que ser la excusa. Primero porque la obra ejecutada corre riesgo de deterioro si no se amplía y se asegura los niveles de ejecución. Estamos hablando de una obra muy importante, delicada, compleja. Esto es un tema más de experto, de ingeniero, pero hay que buscar esos 40, 45 millones para acabar esa vía en los próximos dos años. El gobierno español alega que no tiene dinero, aunque hay que decir que el gobierno español ha aumentado el presupuesto de carreteras para España continental en 400 millones y lo ha rebajado en Canarias 140. El Partido Popular, porque yo quiero ser claro, quien ha recortado los recursos para las carreteras es el gobierno de España. El Partido Popular, Pedro Quevedo, presentó enmiendas que fueron desestimadas. Pero si al final no consiguiéramos convencer a la ministra de captar esos recursos para resolver y finalizar al menos esta primera fase de la carretera de la Aldea, hay una fuente que yo apunto como útil y posible, que es el plan de estímulo que ha propuesto la Unión Europea. Ese plan de estímulo, si sale adelante, y parece que tiene las bendiciones políticas, va a tener una ficha financiera de en torno a 130.000 millones. En base a la demografía canaria, a los niveles de paro y de pobreza, nosotros podemos aspirar con argumentos al menos a 1.000 millones de euros los próximos años en esta materia. Y la carretera de la Aldea tiene que estar ahí. Además que es la única que siempre ha estado ahí. Claro, y además todas las carreteras son importantes y son necesarias. Yo creo que están bien planificadas, las de La Palma, las de Tenerife, las de Fuerteventura, las de Gran Canaria. Pero esta tiene un plus de complejidad y de sentimiento. Yo no creo que exista una sola vía en Canarias que tenga tanto corazón, tanto sentimiento y tanta gente detrás como esta carretera. Los recortes se están produciendo en todos los ámbitos, pero en ningún sitio se están produciendo tantas opiniones, tanta movilización como la que estamos viendo. Por eso nosotros apoyamos desde Nueva Canaria a esta vía. Lo hemos hecho desde el principio, desde siempre. Somos conscientes del momento económico, creemos que no puede ser un pretexto para paralizar definitivamente esta vía, que existen resquicios para que el gobierno español atienda esta reclamación y si este fuera descartado por falta de sensibilidad, habrá que buscar los recursos en Europa, pero esa vía se tiene que culminar porque es un derecho de la gente de la comarca, un derecho de la gente de la aldea, por razones de seguridad y por razones económicas, porque tenemos un 37% de paro en esa comarca, porque esta infraestructura genera empleo y porque esa infraestructura genera condiciones para hacer otras actividades económicas y por lo tanto la defendemos a capa y espada y estaremos, como siempre, en esa manifestación reclamando respuestas al gobierno de Canarias, al gobierno de España y también a la Comisión Europea, porque creemos que hay ahora una oportunidad de captar recursos. Y ya para finalizar, también el Partido Popular, el presidente del Cabildo, ha dicho que va hoy a apoyar la concentración, manifestación. ¿Qué opina al respecto? Bueno, que aquí hay algunos que se apuntan a un bombardeo, pero a la hora de la verdad no están donde deben, ¿no? Lo que tenían que haber hecho los diputados y senadores del Partido Popular, que están en Madrid representando a este pueblo y no a Rajoy, era defender los intereses de este pueblo, me refiero al de Canarias, y no permitir el recorte que se han hecho en carretera. Ellos han votado este recorte. Es un recorte del 70% del convenio de carretera. Se paraliza la cuarta fase de la circunvalación, la carretera de la aldea, pero en cada una de las islas del archipiélago se van a paralizar las obras en ejecución. No es de recibo que se aumente el presupuesto en el territorio continental español, 400 millones de euros para Galicia, para Murcia, para el País Vasco, para Andalucía, que siguen las obras en marcha, y se paralice prácticamente todo aquí, y eso lo ha decidido el Partido Popular. De manera que me parece un ejercicio de cinismo decir que se está de acuerdo, y cuando toca votar, cuando toca decidir, cuando toca defender a esta tierra, miran para otro lado. Esto es lo que no puede ser en política, y es lo que la gente tiene que saber para que tenga claro quién tiene la responsabilidad de la financiación de estas obras y por qué se nos trata injustamente. Y la crisis no es el pretexto, porque si había poco dinero, tendría que haberlo para todos. Y sin embargo, en la península se aumenta el dinero y aquí se rebaja el 70%. No es de recibo el papel del Partido Popular en esta materia. ¿Algo más que quiera añadir, don Román? Bueno, dar esperanza. Yo sé que tenemos 360.000 desempleados, que tenemos un porcentaje muy alto de nuestras familias sin ingresos, que se deteriora la sanidad y la educación, pero yo quiero decirle a los canarios que esto que nos pasa, que es grave, tiene solución. Tenemos que cambiar las mayorías políticas. Es posible una política distinta,
No podemos seguir en la estrategia de más recortes y más impuestos porque deprime la economía, porque genera paro, porque deteriora los servicios públicos. El camino que ha abierto el presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos, lo que venimos diciendo de Nueva Canaria, tiene que ser la solución, retrasar el ajuste, que el Banco Central Europeo intervenga y políticas de estímulo, inyectar recursos en obra pública, en facilitar las contrataciones para salir de este pozo de la crisis, que, insisto, tiene solución si los gobiernos hacen las cosas bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Román. Un placer. Gracias, don Román Rodríguez, diputado regional de Nueva Canaria, y esperamos que hoy estemos todos a las 7:30 en el Parque San Telmo con los vecinos y vecinas de la aldea por una carretera solidaria, justa. Ya, gracias. Muy buenos días, Gran Canaria.